Hola, soy Carlos Pablo de Viva Folk. Hoy es un día bastante rico, está haciendo algo de frío, estuvo todo el día nublado, estamos muy abrigados, no tuve tiempo de prender la chimenea, pero hoy vengo con algo muy interesante para ustedes y quiero darles 5 tips para mejorar la imagen de su Instagram y lograr hasta 2,000 followers en un mes. Vamos por ello. A lo largo del último año he estado haciendo muchas pruebas en mi feed, viendo que el estilo de fotografía pues no llegaba a ser lo que Instagram pedía, pero hice pruebas y pruebas para ver qué lograba los mejores resultados. Ciertamente, ahorita podrían decir como que no está muy crecida mi cuenta de Instagram, pero les voy a decir por qué. No sé por qué. Claro que sé por qué. Claramente he estado cambiando mi estilo de fotografía durante el último año, tratando de hacer pruebas en lugares, estilos de edición, estilos de publicación, colores, paleta de colores en general, etcétera, pero no todo funciona exactamente igual en Instagram. Así que hoy les quiero dar algunos tips porque no funciona Instagram como a veces pensamos que funciona. No simplemente es subir fotografías de yo en la playa, yo en, no sé, sentado en la arena y una foto de mis piernitas, una selfie. Así no funciona Instagram en general. Instagram pide material de mucha calidad, exige demasiado y es algo que nos frustra día a día, pero que es muy fácil lograr. Les voy a dar algunos tips para que lo puedan hacer. No digo que sea todo, pero espero les funcionen. El punto número uno es: mejora el aspecto de tu Instagram. Haz una búsqueda profunda de las cuentas de Instagram que más te gusten. Yo sé que has visto y dicho como, ah, esta cuenta está padrísima, esta también. Hay muchísimas cuentas allá afuera, pero no todas son lo que tú podrías hacer. Hay que buscar cuál es la que más te gusta a ti y tal vez juntar unas 3, 4 o 5 que vayan mejor como con tu idea y las guardes de ejemplo para poder hacer tal vez tu Instagram basado en algunas cuentas que ya existen. Esto no quiere decir que vaya a ser así diario o para siempre, sino que va a cambiar con el transcurso del tiempo, vas a ir agarrando tu estilo, vas a ir modificando algunas cosas que van a lograr mejor tu idea. Vas a empezar a adquirir una personalidad. Tienes que definir qué estilo de cuenta es la que más te gusta a ti. ¿Son elegantes? ¿Son de producto? ¿Son de estilo de vida? Habrá que definir qué tenemos al alcance y si lo podemos hacer. Porque si tu Instagram quieres que sea de playas, pero vives en la ciudad, lamentablemente será algo que te romperá la cabeza tratando de lograr. No vas a estar yendo a la playa todos los días para tratar de sacar aquella cuenta de Instagram imposible en la zona donde vives. Así que tienes que buscar unas cuentas que vayan ad hoc también al lugar en donde vives. Define qué tienes alrededor y qué es lo que puedes hacer. Vaya, ya que hayas seleccionado tu tema, por ejemplo, de bosque, como en mi caso, porque vivo en una ciudad rodeada de bosque, toda llena de bosque. No es cierto. No está rodeada de bosque, pero sí tiene bastantes bosques alrededor o algunos que pudieran funcionar para lo que yo busco y lo que yo quisiera lograr. Y, por ejemplo, de ese modo se logra un feed claro. Yo trato de agarrar esa temática, irme cada fin de semana al bosque y tomar la mayor cantidad de fotos posibles que vayan ad hoc a eso para poder yo tener un feed con una temática clara. Una temática que expresa una idea, un feed con una temática que se entiende, que sabe por dónde va y cuál es su camino. De ese modo, la gente a la que buscas llegar se interesará en tu perfil y posiblemente se convierta en un seguidor una vez que sepa que va a encontrar lo que busca en tu perfil. Si tú tienes todo combinado dentro de tu perfil, pues igual llega una persona a tu perfil y dice, ah, mira, tiene una foto de bosque, pero en realidad tienes otras fotos de la playa, de ti, de tus amigos, de tus borracheras, de selfies, etc. Y no van a tener una empatía o
no van a tener un engagement con tu perfil. Así que ellos buscan una foto de bosque, pero no la encuentran en el resto de tu perfil. Así que ese es mi tip número uno. Trata de buscar que sea una temática clara el perfil que quieres hacer. Tip número dos, consigue el mejor clima o las horas más adecuadas para tomar tus mejores fotos. Busca la mejor hora o ambiente que favorezca a tu cámara. No todos tenemos una cámara increíble que puede tomar fotos donde sea. Por ejemplo, no pueden tomar altos niveles de ISO en la oscuridad porque ya se ven llenas de ruido o de muy baja calidad. Así que no vas a tomar fotos de conciertos si tu cámara no está apta para hacer ese tipo de fotografías. Así que yo recomiendo totalmente que se adecúen al equipo que tienen, ya sea si van a hacer fotos con el celular, una cámara digital o con una DSLR, etc. Pero adecúense al equipo que tienen. Entonces de esa manera buscan los panoramas más ad hoc a su cámara. Por ejemplo, en este caso podrían tomar fotos en lugares abiertos, en lugares donde haya luz natural, al igual tal vez no tienen mucha iluminación en su casa y por lo mismo no puede ser adentro en su casa, pero pueden hacerlo afuera y tratar de adecuarse un poquito. Las cosas se solucionan, aquí estamos de nuevo y sigamos con el tutorial. La cosa aquí es que, como les decía, tienen que buscar el mejor ambiente que se adecue a su equipo, porque si estamos trabajando sobre un ambiente que no favorece a la cámara, no vamos a tener exactamente la calidad que buscamos. Y una de las cualidades principales que tiene Instagram es que tiene un filtro de calidad impresionante. Necesitamos lograr la calidad sobre todas las cosas en nuestras fotografías. Y la cámara no es exactamente la razón de tener calidad. Puedes tener extraordinaria calidad con un iPhone o con un celular si buscas el ambiente adecuado y las horas de luz adecuadas. Entonces, no subestimes a tu equipo. Busca los mejores ambientes y tendrás una excelente fotografía. Tercer tip, busca un software de edición de foto. Es muy importante un software de edición, pero vas a decir, ¿qué es un software de edición de foto? Puede ser cualquier herramienta, desde aplicaciones, desde programas en la computadora, etc. Estos te van a ayudar a poder modificar el color, el brillo, el contraste y todo lo que necesita tu foto para verse tan increíble como tú buscas. Aquí es donde se define el producto final. Que a veces puedes tú pensar que no tuviste la mejor fotografía o que no lograste lo que tú querías, pero todo esto se puede solucionar al final en el software de edición. Hay softwares de edición como las aplicaciones, como Vesco Cam o inclusive Instagram, que trae su propia área de edición. No sé si la conozcan, pero hay una parte abajo que dice editar y esta parte puedes editar brillo, contraste, exposición, sombras, iluminaciones, y todo esto va a levantar tu fotografía de modo que se vea aún más impresionante. Instagram está lleno de fotografías que podrías decir como, ¿de dónde salieron esos colores? ¿Cómo logró esa luz? Y a veces todo esto lo vas descubriendo durante el proceso de estar editando. Te das cuenta que puedes levantar muchísimas cosas que tal vez tú decías, oh, tiene mucha sombra o tiene mucha luz, y muchas de esas cosas se pueden controlar. No siempre, pero la mayoría de las veces. Pero por eso les voy a decir el cuarto tip. Este cuarto tip es muy, muy importante. Este es, no dejes de ver tutoriales de YouTube. Es impresionante la cantidad de cosas que puedes encontrar ahí. En YouTube a veces puedes encontrar a muchas personas hablándote de lo mismo que yo te ando hablando. Por ejemplo, cómo editar, de cómo lograr ciertos efectos que quizás tú hubieras pensado que así se tomó la foto y que al final te das cuenta que solo es cuestión de un estilo de edición. YouTube es la herramienta más grande para poder lograr esas fotos que tanto quisiste tener. Incluso podrías encontrar a tus Instagramers favoritos ahí explicándote desde el primer paso, desde cómo tomaron la fotografía, a dónde se fueron, cómo la editaron, qué tipo de herramientas usaron para lograr su fotografía. Y es algo que no nos podemos perder. Busquen en YouTube, busquen todo lo que quieran, todo lo que se les ocurra, todo lo que quieran hacer, lo van a poder encontrar ahí mismo. Aquí mismo. Sí, aquí mismo. Así que bueno, ahí les va el quinto tip. Y esto es, no se trata de equipo, se trata de creatividad.
Busca los ambientes, a las personas, los vestuarios, los elementos que hagan que tu foto se vea increíble. Es muy importante que cuides esos aspectos porque Instagram maneja un estilo muy específico y le da prioridad a la gente que haga contenido, que haga productos Instagram, por así decirlo, y que mantenga a la gente interesada. Es muy importante darle a la gente lo que busca la gente. Hay que mantener a la gente interesada. Dile a tus amigos, pregúntales, igual y ellos conocen personas o tienen cosas que van a ayudar a tu fotografía y van a lograr que adquieras lo que tú buscas. No le tengas miedo a la cámara, a dónde vives o nada de lo que te rodea. Todo esto puede ser de gran ayuda si sabes buscar y tienes un buen ojo para detectar lo que necesitas para una buena foto. Claramente todo esto tiene que ser casi desde el primer paso. Hay que hacer una búsqueda implacable sobre lo que queremos lograr en las fotos. Tenemos que analizar muchísimo, mucho, mucho, mucho qué es el entorno que tienen esas fotos. Tienen que ver qué es lo que tienen que las hace verse así. Entonces, esos son los primeros pasos que tienes que cubrir y lograr en un periodo de tiempo más o menos corto. No te va a llevar mucho tiempo, pero tampoco muy poco tiempo. Hay que lograr juntar 30, 40 fotos y empezar a hacer que tu Instagram empiece a adquirir una personalidad. En el momento que pase esto, tú vas a ver los cambios. ¡Pum! 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 Enseguida. Los followers empiezan a llegar, la gente se empieza a interesar, empiezan a etiquetarte, empiezan a hablarte personas, etcétera, y es muy bonito cuando vas logrando esto. No te frustres, no pasa nada si ahorita estás en ceros o tienes 100 o tienes 200. Esto se puede lograr por medio solamente del producto que subas. Primeramente, antes que nada, hay que lograr tener un Instagram atractivo para la gente y todo va a llegar a su tiempo, va a llegar en un muy buen momento y no desesperes. Así que los veo en el próximo tutorial. Espero les guste. Les voy a seguir dando más tips. No solamente son los únicos tips que hay. Inclusive hay bastantes más que hay que considerar. Pero sin tener una cuenta atractiva, ninguno de los otros tips funcionarían para hacer crecer tu Instagram. Así que no olvides suscribirte aquí abajo. Si tienes algunos tips que tú nos quieras compartir, son totalmente bienvenidos. Escríbelos en los comentarios. Y nos vemos la próxima vez. Carlo Paolo de Viva Folk. Nos vemos.